pues empezamos. Esta es la familia del gato. Vale, está jugando con ellos. Los está mandando todos a dormir. Del muro. Izquierda para aullar. No sé si servirá para algo el aullar, a ver. ¿Vienen? No, no, vienen, pasan de mí. Así que no sirve para atraer a los demás. Vale, parece que el gato se puede subir a cualquier sitio. Muy bien hecho. Aquí que va a beber agua. Vale, estamos en una especie de tutorial para saber lo que puede hacer el gato. Ay, puedes subir a la barandilla. Lo que pasa es que si te subes aquí, no corre, no puede correr. Mira, este vino por este lado. Nos está diciendo que puede haber varios caminos para llegar a un mismo sitio. Vale, por debajo puede pasar, sí. Puede pasar por debajo. Y puedes saltar. Hay varios lugares
varios caminos para llegar a un mismo lugar. Observar, podemos observar bien, perfecto. Vale, esto nos vendría bien para mirar los caminos. Si queremos llegar a un lugar, ¿qué camino podemos tomar? Por ejemplo, ¿se podría ir por estos barrotes? Ahí no puede subir. Y no llega. Aquí es donde se pierde. Aquí se pierde. Se va a caer. Adiós. Ay. Se tiene que caer, porque si no, el juego no puede empezar. No puede más. Y se desmaya. Vale, ahora podré caminar un poco al menos. Ah, mira, está mejor. Ya no cojea tanto. Sigo sin poder correr y seguramente saltar tampoco. Pero ya está mejor. Los gráficos del juego, Ciudad muerta. Uy, cuidado con esos bichos. Esos bichos tienen pinta de rata. No sé si me atacarán después o huyen. Las
cámaras de seguridad me están siguiendo. Dice, solo personal humano. Y supongo que eso es que no hace ruido. Vale, si vamos por ahí, si pudiéramos saltar. Sí, sí podemos. Podemos llegar hasta ahí y luego subir por arriba. Y por este lado. Ajá, podríamos ir aquí. Sígueme. Vale, me puedo llevar un cubo, pero todavía no sé para qué. Aquí hay un montón de cubos. Está claro que los cubos habrá que usarlo, uno al menos. Habrá que usarlo más tarde. Vale, ya veo. No sé si volver. Intentar ir por la otra parte. Porque parece que el camino es este. Pero me pica la curiosidad. De si puedo subir. Ah, no se puede. Hasta aquí llega, ¿no? No puede subir. Vale, pues entonces yo pensaba que podría subir por arriba. Pero parece que no. Y supongo que esto también es pintura. Hay un montón de botes de pintura. Vale, ¿qué es lo que hace? ¿Lo empuja? Lo empuja. ¿Qué sentido tiene empujarlos aquí? A ver. Aquí este bote. Este sí va a servir para algo. Ala, los otros eran de entrenamiento nada más. Sígueme. Vale, vamos por un buen camino. Se está cargando la alfombra. No sé si servirá de algo beber agua. No veo que tenga ningún indicador de sed.
O de hambre. Tampoco de daño. Ah, por ahora se asustan. Vale, ¿y ahora por dónde? ¿Por arriba? Sí, yo creo que no hay otro sitio. Ahora no van a huir. Ahora me atacan. Vale, vamos a intentarlo otra vez. No, 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 corre, corre. En cuanto te pilla uno, ya está. Te ralentiza y te pilla los demás rápidamente. Vale, a ver. Este no. ¡Corre! Son como garrapatas gigantes. Vale, sígueme por ahí. Para maullar, habrá que maullar aquí. No sé por dónde ir ahora. Ah, por ahí, por ahí.
tirar de alguna manera esas... A ver, voy a intentarlo. Esas bolsas. No, parece que le he ganado. Una pista, el maullar de por dónde ir. No puedo subir. Parece que no puedo... Ah, por dentro, claro. Claro, ya decía yo, ¿cómo puedo hacer rodar esto por dentro? Subir. La tabla se ha caído. Desde arriba puedo tirar la tabla, pero antes habrá que llegar hasta allí. Vale, fácil. Ni siquiera sé a dónde voy. No hay ningún objetivo en este juego. Simplemente es avanzar. Vale, aquí hay algo. Paramos el ventilador y ya podemos salir. Lo que no sé es si me tengo que llevar el enchufe. Me lo voy a llevar por si acaso. Lo ha soltado. Así que nada, no sirve para nada. Estamos en el piso. En un piso. ¿En el piso de quién? Otra vez le voy a romper la alfombra.
Vale, por ahí vinimos. Así que... supongo que lo que hay que hacer aquí es abrir esta puerta. Necesito ayuda. Datos dañados. ¿Quién? ¿Quién está pidiendo ayuda? Cuerpo necesario. Vale, yo creo que ya... ya no dice nada más, ¿no? Entra por la puerta, enciéndelo. Ah, mira. Encuentra un cuerpo. Ah, aquí. Estos son los enchufes que hemos visto antes. Vamos a quitarlo de aquí y a ponerlo, por ejemplo, aquí. Y aquí hay otro enchufe. Vale, faltan dos. Quizá. Arriba hay otro. Me falta uno. Arriba, ya lo veo. ¿Cómo llego hasta ahí? Vale, para eso había que empujar este, lo que sea, esta máquina hasta aquí, para poder subir. Ya están los cuatro enchufes. Este es el que me estaba pidiendo ayuda. Ahora, le acaba de arrancar la cabeza. No sé qué hacer aquí. Arriba, arriba hay algo. A ver si llego hasta allí. ¿Qué es lo que lleva? Ah, lleva una cabeza. Pero, ¿esta cabeza qué? Ahí no. Aquí.
B12. La desarrolladora de este juego se llama Blue 12, así que ya sabemos de dónde ha salido el nombre del robot. Ha funcionado, soy libre, gracias. No me podía creer las imágenes en las cámaras. Un gato en la ciudad muerta. Yo no recuerdo cómo me llamo. Parece que mi memoria está dañada. Llevo mucho tiempo atrapado en la red electrónica. Sé que trabajé para un científico que vivía aquí. Por ahora me puedes llamar B12. Eso es lo que pone en mi exterior. La ciudad muerta es un lugar peligroso, pero parece que sabes apañártela. Vámonos de aquí, sígueme. No sé cómo salir de aquí. Ah, vale. Esa llave abre la puerta, me acuerdo muy bien. Déjame que te ayude. Muy bien. Ya queda poca batería. Ven aquí. Vas a tener que ponerte esto. No le gusta. No le ha hecho mucha gracia. Pesa. Apenas puede caminar, ¿por qué? Diseñaron esta mochila para pequeños cuadrúpedos como tú. ¿No te resulta cómoda? No te preocupes, te acostumbrarás. He digitalizado la llave y te la he guardado en la mochila. Ah, tenemos inventario, mira tú. Y recuerdo. Vale, por ahora solo tenemos unas llaves, así que... Es muy fácil. Si alguna vez sientes curiosidad por un objeto, puedes enseñármelo a mí. O a otros, si nos encontramos con alguno. Vale, ahora salgamos de este piso. Ah, tenemos hasta linterna y todo. Código, espera, vamos a quitar esto de en medio, a ver. 3748, no sé si servirá eso de algo. Aquí. Fíjate en este sitio. Mira ese ascensor, creo que es importante. Sé que tenemos que subir. Pues vamos a subir. Vuelve solo arriba. Así que este ascensor es solo de ida. Parece una salida. Espera, me acuerdo, el exterior.
Es como si hubieses estado allí antes. ¿Es de dónde vienes? Pues sí. Le prometí a alguien que iría allí. ¿A quién? El mural fue pintado a partir de esa postal. Nos la llevaremos. Ahora tenemos un nuevo objeto que es la postal. ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo han llegado aquí? Sigamos. Pues sigamos. A ver, tenemos la postal. Ah, un nuevo recuerdo recuperado. Es lo mismo que decía antes, el exterior. O sea, el recuerdo es que tiene que llegar al exterior de alguna manera. Vale, vamos a enseñarle la postal a B12. Nada más, no dice nada. Otra vez, las ratas esas, bueno, ratas. Las garrapatas esas, mira, allí parece, no. Parecía que había un agujero, pero no. Sí que están las garrapatas estas aquí. Ahora habrá que salir corriendo. No. Sí, está claro. Vale, no son capaces de saltar bien, de subir a lugares. Bueno es saber eso. Suburbios. Se asusta y parece que ha activado una alarma. No puede saltar ni puede correr, no puede hacer nada. No sé por qué. La alarma es para que se escondan todos. Es como si tuvieran miedo a los seres vivos. Pero entonces las garrapatas esas que son. Este va a intentar atraparme o matarme. Ya verá. Conocer. Vale, no me traduce. Parece que tiene su propio idioma. Así que... Tú no eres un Zurg. ¿Qué es un Zurg? No estamos familiarizados con gente como tú. Eres bienvenido en nuestro pueblo, siempre y cuando no te comas a nadie. ¡Qué exagerado! Vale, pues al menos no van a intentar cazarme. Son amistosos, parece. Al menos ahora confían en mí. Quizá pueda hablar con ellos.
Parece perdido. ¿Qué necesita? Ah, puedo mostrarle, por ejemplo, la postal. Una imagen del exterior. Qué ridículo. Este ascensor no funciona. Todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí. Bueno, excepto los forasteros. Pero todos se han ido ya, excepto Momo. Puedes tratar de hablar con él si quieres, pero desistió de ir de la idea de irse. Es lo mejor. Vive en lo alto de ese edificio que tiene el cartel de neón naranja. Pues ya está. Tenemos un objetivo. Por fin, en el juego tenemos un objetivo. Vale, vuelve a repetir lo mismo. ¡Qué susto nos ha dado! Pensábamos que eras un Zurk. ¡Oh, qué bonito! ¿De verdad pensaste que ibas a subir por el ascensor? Nunca lo he visto funcionar y mañana cumpliré 374 años. ¿Para qué quieres subir ahí? No hay nada. Por favor, no interrumpas mi habitación con imágenes extrañas. Vale, pues nada. El objetivo es subir ahí arriba. Por ahí, quizás. Míralo, ahí se echa a dormir y ya está. Porque sí. Hola, soy músico, pero no tengo ninguna canción. Un cielo azul, ja, escribiré una canción sobre eso algún día. Mira, aquí hay una... Recoger contraseña misteriosa de la caja fuerte. Vale, no, si no miro antes el código... Pone, sigue los números, pero parece un lenguaje binario, una sucesión de ceros y unos, ¿vale? Pero debemos ser capaces de descifrar este código de alguna forma u otra. Lo más probable es que esté relacionado con esta caja fuerte. Vale, y si se lo doy a alguno de los robots que están por aquí... Mira, aquí puede hacerse algo. Recoger bebida energética. Vale, a ver si le enseño a esta gente la contraseña. Lo que tienes aquí es un código binario muy antiguo. Solo un verdadero friki puede leerlo. Pues vamos a buscar un friki. A ver si encontramos algún friki por aquí. Cuido de las plantas. Los humanos las han mejorado mucho. Ahora requieren muy poca luz. Solo añado un poco de agua y mira cómo crecen. Es una tecnología increíble. Vale, me dice lo mismo. Que solo un friki puede... Lo mismo. Es que no creo que sea ninguno de estos. Vamos a tener que encontrar a alguien... Que quizás sea... friki de la tecnología. Este, por ejemplo. Soy el comerciante del mercado. Si tú me das algo, yo te daré algo a cambio. Así de sencillo. Tengo cables eléctricos, lo mejor del mercado. Te cambiaré esto por un detergente Super Spirit. Es lo mejor que puedo hacer. Esto es una partitura. Ah, se la podemos dar al músico. Una obra maestra de un artista muy famoso. Te costará una lata de bebida energética. La tenemos, la tenemos. Vamos a darle la lata. Y ya tenemos la partitura. Vale, ¿y esto qué es? Es una reliquia antigua, un testimonio del talento de nuestros antepasados. Te costará 3 latas de bebida energética. No puedo ofrecerte menos.
Vale, no puedo hablar con él. Así que este no es el friki de la tecnología que me hace falta. Tenemos suerte de tener estos objetos para defendernos de los Zurg. Los suburbios están llenos de amenazas y la preparación es la clave. Lo mismo, solo un friki puede hacer. Pues no tenemos nada más aquí. Lo único que tenemos que podemos hacer, aparte de seguir buscando por estas calles, en muchas calles, pero bueno, antes de esto voy a ir al músico y le voy a dar la partitura, a ver si me da algo a cambio. La forma en que calculas esta noche, esa es buena, escucha. Bueno. Vale, suéltala, quítatela. No se la quita y ya. ¡Ah, qué locura! Los mandos están al revés. Porque como no puede ver, no sabe dónde va. Pues este no me va a dar nada, ¿eh? A lo mejor me hacen falta más partituras. Ah, oh, tenía que haberla colado aquí dentro. No me fijé. No, ya es tarde. No creo que pueda volver a subir la pelota. Vale, vamos a ver, por aquí. Siempre te pasan cosas muy raras, amigo. No me atrevo a dejar nuestro pueblo, es demasiado peligroso. Además, el guardián es el único que puede abrir esa puerta. Nada, a este no le gusta el código binario. Lo dejé en la calle y al día siguiente los Zurg lo habían consumido por completo. Paquete de locos, pueden comerse cualquier cosa. Traducir, a ver. Camarero, lavandería, ropa de abuela. ¿Ropa de la abuela? Programación Elliot. Va a ser ese el que nos ayude con el código binario. Vamos a buscarlo. La abuela me hizo esta ropa. ¿A qué es elegante? ¿Quieres algo? Pues. Yo creo que no. Contigo no. Me encanta hacer ganchillo. Ah, esta es la abuela. Hasta ahora me he tejido 600 kilómetros de bufanda. Me entretiene. Si me traes algún cable eléctrico. Ajá, cable eléctrico. Sabemos que el mercader tiene un cable. Podría hacerme un poncho, me inspiras. Pero no es fácil encontrar los materiales adecuados por aquí. Vale, sabemos que la abuela quiere cable eléctrico. Ropa de la abuela, sí. Lo habíamos deducido ya. Así que, si hoy es el mañana de ayer, mañana será el hoy de ayer, ¿no? El tiempo es extraño. No envejecemos como nuestros antepasados los tersos. Estamos atrapados aquí para siempre. Esto es más grande de lo que parece, ¿eh? Vale, dice que programación Elliot va por aquí. Thank you.
Pues no lo encuentro. A ver. Va a ser aquí. Programación Elliot. Bien. Llama a la puerta y espera que abramos. Vale, se hartará de esperar. Sí. Se ha cansado de esperar. A una partitura. Vale. Partitura 3 de 8. O sea, hay 8 partituras y he recogido la 3 y la 4, me parece que eran. Está buscando a Elliot. Está justo allí. Vamos a mostrar el objeto por si acaso. Lo mismo. A ver, este será Elliot, supongo. Sí, ¿te puedo ayudar? ¿Quieres que lea este código binario? Solo un segundo, necesito calibrar la gafa. Esto significa Bart Duffer. Qué raro, ¿quién da una cita a través de un código binario? Pues me he quedado como estaba. Pone sigue los números. Bart Duffer. ¿Estará ahí el código de la caja fuerte? No, no me hacen ni caso. A lo mejor eso es para después. Ajá. Ay, el bar. Ahí ponía bar algo, ¿no? ¿Hacer es el bar? A ver, puedo traducir, a ver. Jacob, empleado del mes. Te pareces un poco un Zurk, por lo menos desde lejos, por eso estaban asustados. Parecen y suenan encantadores, pero no te dejes engañar, esos bichos mastican metal, son terroríficos. Vale, solo quiero saber si este es el bar que yo quiero ir. Le cambié la música y parece que a nadie le importa. Ah, míralo, sí es Bart Duffer. Estamos en el bar correcto y aquí veo números. Son un montón de números. Ahí están los números. 1, 2, 83. ¿Puede ser? Y luego hay... No entiendo bien eso. Muérete por aquí, ¿en qué puedo ayudarte? En nada.
voy a volver a la caja fuerte, si me acuerdo de dónde estaba. Sí, por aquí. Tampoco sé cuántos números son la caja fuerte, no lo he intentado. Lo he intentado abrir. Sí, pues eso, mira, una partitura. Vale, pues ya que estoy aquí, le puedo dar las dos partituras que tengo. ¿Crees que puedes encontrar más partituras? Sí. Toma la 3. Sin título. ¡Ay, qué desastre! Ahí no. Ahí, ahí. Ahí es donde quiero ir. Recordar. Interesante. Los compañeros han evolucionado mucho. En los primeros días, su AI simple imitaba el arte humano. Ahora todo es suyo. Los humanos solían decir que hacer arte es importante en situaciones desesperadas. Estos son tiempos desesperados. Vale, hemos activado otro recuerdo más. Necesito otras 3 latas para conseguir el cable. Vale, vamos a darle la última partitura. Partitura ilegible. No se lee bien, pero puedo intentarlo. Ah, pues suena mejor que la anterior, ¿eh? No, no voy a meter la cabeza dentro de eso otra vez. Ya aprendí. ¿Me van a abrir? No actúe como un niño, no voy a hacerte daño. No, no me van a abrir. Será mejor que no nos vuelvan a tirar un cubo de pintura o Cosma se enfadará. No sé si tiene que ver con los cubos que yo tiré antes. No me suena. Puede que sí. ¿Eres uno de esos gamberros que juegan con los cubos de pintura en el techo? Sí, básicamente sí. Lárgate con esa pintura. Estoy cansado de limpiar mi entrada por tu culpa. A ver, ¿quién es este? Esos círculos de luz son bonitos, pero quiero ver el cielo de verdad algún día.
Vale, y si le enseño la... Si le enseño la postal... No. El exterior, Momo me dijo que me llevaría algún día. A ver, ¿tú quién eres? Este es el del cubo de pintura. Si le maullo, cuando vaya a lanzar, a lo mejor tira un cubo de pintura abajo. No. Tendrá que ser en el momento correcto. O a lo mejor es al otro al que tengo que... Al que tengo que maullarle para que no recoja el cubo. No sirve de nada. No. A ver, voy a conocerle. Ten cuidado, necesito concentrarme. No quiero tirar otro cubo. Sí, es que habrá que maullar de alguna manera. ¿O qué más hay que hacer? ¿Hay que hacer algo más aparte de maullar? Vale, ahí hay un cubo, pero eso es para bajar. Vale, voy a intentar llegar al otro. A ver si a este se le puede maullar. No molestes a Vapora, es muy torpe. Es al otro al que hay que maullarle. Aquí hay que asustarle de alguna manera. Con eso ya hablé. Voy a volver a probar. A ver si le doy varias veces, a lo mejor. Ahí está, justo. Y ahora se cabrea el de abajo, claro. Uy, uy, dice. Vale, vamos a bajar. Se supone que ahora la puerta está abierta. Otra vez tengo que limpiar el porche de mi tienda. Deja en paz a mi tienda, canalla. Pero ahora podemos entrar. Vale, esto es una lavandería. Habrá que encontrar algo aquí. Porque si no, no tiene sentido haber hecho todo eso. Ah, mira, mira, mira. El detergente. Claro, el detergente está aquí.
Vale, vamos a hablar otra vez con el comerciante que estaba... ¿Dónde estás? Exacto, el cable. O sea que si le doy al detergente, me devuelve el cable. Y ahora voy a la abuelita, a la que está, si me acuerdo de dónde está. Yo, qué cabreo tiene ese. Ah, mira, aquí puedo conseguir una lata, seguro. Necesito tres. Uf, ya no me acuerdo dónde estaba la abuela. Aquí está. Esta es. Vamos a darle los cables. Necesito algún cable, sí. Pues toma. Me pondré manos a la obra ahora mismo. Va a hacer un poncho o algo así, decía. Te quedará muy bien. Tengo un poncho. El poncho servirá para alguien, pero no sé para quién. Nadie me lo ha pedido por ahora, pero estoy seguro de que alguien me lo va a pedir. Anuncio. Estoy buscando a alguien capaz de vigilar la entrada sur de la zona segura. Ofrezco un litro de aceite. Si hubo al día, ponte en contacto con el guardián. Este querrá el poncho, es lo más cercano a alguien que le interese un poncho, es el vaquero este. Vamos a probar. Reconozco el estilo de la abuela, tiene mucho talento, ¿sabes? Pues no, este no. Vale, alguien... ¿Quién era el que me dijo que la abuela le había hecho un poncho? Bueno, un poncho no. Decía que le había hecho algo. ¿Quién era? Era uno este. Ropa. Reconozco el estilo de la abuela, sí. Nadie me está pidiendo un poncho. Pero seguro que alguien me lo va a pedir. Recordar, ahí hay un recuerdo. ¿De verdad consumen esto? Su diseño original no tenía sistema digestivo. Quizá evolucionaron de alguna manera imitando a los humanos. ¿Crees que debería probar algo de eso? No quiero ser respetuoso con sus costumbres. Otro recuerdo más. Si las cuelo todas, ¿qué pasará? Nada, supongo. Ya está, ahí hay algo. Otra partitura.
A ver, conocer. Este es el periódico de la gente que vive arriba en el nivel 2. Es de hace algunos años, pero está bien para leer algo. Parece que aquí no hay nada más. Quizá este encontremos algún periódico por ahí y se lo podamos traer. Vale, se puede. Vamos a examinar el poncho, a ver. Parece una prenda caliente. Es perfecta para un robot frío. Ahí estará la pista, ¿no? Pero hasta que encontremos el robot ese. Bien, puedes irte. El guardián dijo que no fueron los Zurg. Nadie me abre. ¿De qué es ese ruido? Otro recuerdo más. Rip humanos, ala. Los humanos fueron los primeros residentes por aquí. Parece que ahora están todos muertos. ¿Qué crees que se siente al estar muerto? Sé que es una tontería viniendo de mí, pero ¿de verdad descansa en paz? ¿Descansaré en paz cuando muera? No sé cómo es la muerte para una IA. Lo siento, no quería deprimirte, vámonos. Otro recuerdo más. Estoy buscando, si me deja leer, dice, estoy buscando cualquier partitura para tocar la guitarra y añadir algo de ambiente. Si encuentras alguna, tráemela. Vivo cerca del ascensor. Ya hemos conocido al músico. Vale, ya hemos ido a todos estos sitios. No. Vale, todo esto tiene su poncho, ¿verdad? Sí. Voy a darle la partitura que tengo. Mañana. El acceso a las alcantarillas está prohibido debido a la proliferación de Zurgs. Vale, los Zurgs sí son los bichos estos que me atacaron. Mantente a salvo, quédate en la zona segura.
Pues ya no sé a dónde ir. Vale, este tío está apoyado en una máquina. Tendré que asustarlo o hacer que se vaya para poder recoger la lata de... ¿Cómo se llama? La lata de bebida energética. No me extrañaría. Nah, no cambia nada hacer eso. Vale, si a este le doy el poncho. No. Todo el mundo reconoce el estilo de la abuela, pero nadie lo quiere. Ya está aquí. No puede seguir subiendo. Vale, ¿por dónde subí a los tejados? ¿Por qué parte? Ya no me acuerdo. Por aquí. Casi. Otra vez no. Vale, a ver qué es esto. Fuente de alimentación de ventilación. Vale, vamos a desactivarla. Ajá, vale. Vale, no sé dónde hemos llegado, pero mientras sea un sitio nuevo, puede ser útil. Va a beber agua y ya está, ¿no? Útil aquí. Vale, es la casa... Ah, no. Iba a decir que es la casa del camarero, pero no. Está el camarero. Están los dos que están ahí con su poncho. Y hay alguno más.
Un cuaderno extraño con un símbolo. Este parece que pertenece a alguien llamado Baltazar. Todo rastro de vida orgánica ha desaparecido a excepción de los llamados... de los que llamamos los Zurks. Parece que comen casi cualquier cosa que se mueva y se reproducen a un ritmo inconcebible. Como si estar encerrados en esta ciudad no fuera ya lo bastante difícil. No sé lo que significa esto, pero probablemente sea útil más adelante. Deberíamos ir a ver al tal Momo del que nos habló el guardián. Vale, pues hemos encontrado algo útil, parece. Parece que haya nada más. Vale, podremos salir. Ah, no, mira, aquí. Podremos salir por aquí. Volvemos otra vez a donde estaban estos dos, los de los botes de pintura. En teoría tenemos que subir ahí. Vamos a ver si podemos llegar. Aquí no se puede subir. Vale, esa especie de ascensor o teleférico, lo que sea, es solo para bajar. Subir. No, no siga bajando. No. A veces no salta donde quiere. Vale. Hay que llegar hasta allí arriba. Y eso es para bajar. Así que no creo que podamos subir por aquí. No se puede. Vale, pues para subir hasta allí, ¿qué? Por el otro lado. Mira, ya tengo... segunda lata. Falta una más. Eso, hacer esto aquí no sirve de nada. Y hay alguien con quien no he hablado todavía. Héctor. Ah, eres tú. Pareces extraño y pequeño, pero hay algo en ti. Me siento obligado a acariciarte, pero no lo haré porque no entiendo por qué. No ha servido de nada el Héctor este. Thank you.
tampoco ha servido de nada encender la televisión. Ah, cambia de canal. Yo no creo que esto sirva para nada. Mira, por ahí podemos entrar. Por aquí. Sitio nuevo, vale. Podía seleccionar algo, pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Partitura, aquí tiene que haber una partitura. La 7. ¿Cómo desarrollar tu inteligencia artificial para ser tan creativo como un ser humano real? Volumen 42. ¿Qué hay aquí? Nada, tumbarse nada más, mira tú. Tanto rollo y es solo para tumbarse. Pero aquí tiene que haber algo. Ah, una caja fuerte. Hay que usar un objeto, así que esta caja fuerte será de llave o de tarjeta. Hola Doc, he encontrado la llave de tu caja fuerte, tienes que tener más cuidado con ella. Pues ya tenemos la llave. No es suficiente con esconder tu caja fuerte detrás de un montón de libros. Pues tampoco estaba tan escondida, ¿eh? La he encontrado ahí. Vale, vamos a ver qué hay en la caja fuerte. Es un cuaderno extraño con un símbolo. Este parece que pertenece a alguien llamado Doc. Después de semanas de investigación, he combinado una potente lámpara ultravioleta. No puedo... ¿Por qué no me deja...? El scroll no me deja. Ahora. Un espectrómetro con una potente lámpara ultravioleta. De esa forma deberíamos ser capaces de protegernos de los Zurs en nuestro camino. Vale. Entonces, si encontramos un espectrómetro y una lámpara ultravioleta, podríamos intentar protegernos. El intento inicial fue explosivo. Puede que tenga que probarlo en condiciones reales. No sé lo que significa esto, pero probablemente sea útil más adelante. Deberíamos haber al tal Momo del que nos habló el guardián. Sí, ya lo sé, pero... El tal Momo vive arriba. Y no sé cómo llegar arriba. Vale, yo creo que esto es para abrir la caja fuerte, este sitio. Vive allá arriba. Desde aquí debería poder llegar. Primero, debería poder subir
hasta arriba, pero no llega. A esa zona no sube. O quizá desde aquí, pero tampoco. Pues nada. Por aquí parece que no. Y aquí a lo mejor... No, no te bajes. Ahí. Mira, ya puedo bajar. Vale, va a estar aquí. Va a estar aquí. Este va a ser Momo. Este tío lo que quiere es ver su programa favorito, me da a mí. Y sabemos que hay una televisión allí. Con un mando a distancia. Puede que nos sirva de algo. No va a funcionar. ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo. ¿Qué quiere? Vamos a... No sé si había que darle algo. ¿Es una foto del exterior? ¿Seguro que quieres ir ahí? No te molestes, es una pérdida de tiempo. Solo te traerá soledad y desesperación. Mis amigos también tuvieron ese sueño, pero ahora se han ido y estoy solo. No sé dónde acabaron. Intenté comunicarme con ellos, pero ese... No sé qué, sí. Insulto, transceptor, no funciona. Mis amigos y yo tomamos notas de nuestra investigación sobre el exterior. Toma, llévate mi cuaderno si realmente quieres ir. Vale, tenemos... Te las tendrás que apañar tú solo. No quiero saber nada más del exterior. Buena suerte. Tenemos dos cuadernos, ¿no? Momo parece muy triste. Echa de menos a sus amigos. Voy a revisar el cuaderno que nos dio. El manifiesto de los forasteros. Debemos ir al exterior a toda costa. Debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas. Debemos mantenernos alejados de los Zurks. Está firmado por Clementine... Baltazar, Doc y Momo. Parece que el nombre de Momo se añadió más tarde. Creo que deberíamos encontrar los demás cuadernos. Tengo dos. El dos. Ah, no, no. No tengo dos. Tengo el primero de Momo, el tercero de Doc y el segundo de Baltazar. Que no sé si los tres... Es raro que no coincidan, ¿eh? 1, 3 y 2. Puede ser que todos sean, formen parte del mismo cuaderno. No estoy seguro. A ver, traducir esto. Forasteros. Vale, se acabó la música. Ah, no, cambió de canal. ¿Qué es esto? Ah, una pelota. En algún momento esto tiene que servir para algo. Otra partitura.
Ese símbolo en la pared coincide con la del cuaderno. ¿Dónde está? ¿Qué símbolo? Ah, pues tenemos que ir ahí. Tenemos que entrar por esa ventana. Eso parece una pista. Vale, no sé si tendrá algo que ver. Vamos a probar otra vez con la... con la televisión que está aquí. No, parece que no se puede apagar, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo otra vez con... con la ventana que nos ha dicho. A ver cómo podemos llegar hasta ahí. Vale, ahí vemos una tubería que yo creo que llegará. Por esta tubería. Último cuaderno, sí que iban juntos, ¿eh? Yo creía que iban a ser cuatro partes de cada uno de los cuadernos, pero no. Cada cuaderno forma parte de un todo. Este parece que pertenece a alguien que se llama Clementine. Todo va según lo planeado. Logramos comunicarnos con el nivel superior antes de que el transceptor fallara. Está en un lugar conocido como el centro, que al parecer lo controla algún tipo de fuerza opresora. He hablado con Momo antes. Sus ojos. Conozco esa mirada. No vendrá con nosotros. Oh. ¿Qué le pasa? También hay una nota en este libro. Dice: he encontrado un fallo en el diseño del transceptor, pero creo que he descubierto cómo solucionarlo. Esta es la ecuación. Con esto deberíamos poder ayudar a Momo a reparar el transceptor. Vale, pues vamos a volver. Si puede comunicarse con los niveles superiores, esa podría ser nuestra salida. Vamos a enseñarle lo que hemos encontrado. Sí, venga, vamos a volver a ver si hay algo antes, algo por aquí. No parece que haya nada. Quizá había una partitura. No sé cuántas partituras me quedan. Ya he perdido la cuenta. Sigue buscando esos cuadernos que no valen para nada. Que no valen para nada, pues espérate que te enseñe. ¿Cuál era? Este, el de Clementine. ¿Has encontrado las notas de Clementine? Era muy valiente, la persona más intrépida que he conocido. ¿Y entonces qué le enseñamos? Ese es mi cuaderno. Fui el último en unirme a los forasteros. Y también soy el último que queda. Vale, ¿qué hay que hacer entonces? (Risa)
Ya no tengo el cuaderno de Clementine. No, ya no lo tengo. ¿Y entonces qué? ¿Ahora qué? Se lo enseñaré a los demás también. Este es el cuaderno de Baltasar, ¿verdad? Nunca entendí muy bien de qué estaba hablando la mayor parte del tiempo, pero era muy sabio. Un momento, ¿en serio que has encontrado todos los cuadernos de mis amigos? Vale, había que enseñárselos todos. ¿Qué es esa nota? ¿Se puede reparar el transceptor? Increíble. Eso significa que deberíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios. Clementine, Baltasar, Doc, siento haber dudado de vuestra causa. Os prometo que encontraré una forma de llegar a la superficie. Gracias, tal vez podamos encontrarte una forma de subir. Ahora arreglemos este transceptor. ¡Voilà! ¡Funciona! Ven conmigo. Por ahí arriba, ¿ves ese edificio que sobresale de los demás? Si instalas el transceptor en lo más alto de esa torre, deberíamos poder comunicarnos con toda la ciudad. Mis amigos podrían estar todavía por ahí. Si hay una salida, lo sabrán. Vale, tenemos el transceptor. Eres el único lo suficientemente pequeño y rápido para esquivar a los Zurs. Oh, otra vez, ya empezamos. Te necesitamos, forastero. Llévanos hasta el cielo. Pues van a aparecer otra vez los Zurs. Vale, tengo que llevar hasta aquel edificio de allí. Y el tío me ha cerrado la puerta. Dejados. Bueno, pues nada, hasta allí. Está lejos, ¿eh? Está lejos. Y mira, los Zurk están ahí. No sé si... al pasar de nivel, digamos, a una zona nueva, ya no puedo volver atrás. A lo mejor ya no le puedo entregar las partituras al músico. No sé. Ni tampoco las bebidas energéticas. Vale, antes... leímos... ¿dónde estaba? Ah, no me acuerdo. Antes leímos que podíamos crear algo para derrotar a los Zurk. O por lo menos para ahuyentarlos. Maulla para atraer a los enemigos. Vale, ya veo. Ellos van por las escaleras y yo tendré que ir por aquí. Si me han visto, no. Vale, esto es lo mismo, ¿no? Tengo que maullar y subir por aquí, pero queda uno. Se me ha quedado uno ahí. Luces de neón. No siempre fue así. Solía haber límites estrictos de energía, especialmente en los suburbios.
pero la gente no podía manejar la oscuridad constante. Un día alguien encendió lámparas de arcoíris, carteles de neón por toda su casa. A esa persona se la llevaron y nunca más se la volvió a ver. Pero la gente vio esperanza y no mucho después todos empezaron a poner muchas luces en sus casas. Los opresores no podían hacer nada. Era una forma de que la gente volviera a ver los colores como en el exterior. Creo que ayudó. Si no me caigo, me faltaba. Ahí están, a ver. Tendré que encerrarlos, ¿no? Supongo. Y se abrirá. Ah, mierda, no sabía que podían hacer eso, no. No sabía que llegaban hasta ahí. Pero bueno, es así, habrá que saltar al otro lado. No me fío nada. Vale, aquí sí hay. Ah, vale. Corre.
Vale, mira, me libré. ¿Qué hay? No, no parece que haya ningún... Ah, al otro lado, sí, ya los veo. Vale. Puedo subir por los tubos. Entonces creo que el truco va a estar en que suba por la rampa. Al otro lado, vale, pues ya está. Mientras se queden al otro lado, ahí hay un recuerdo. Necocorp eran los responsables de la gestión de la basura. Como la basura de los niveles superiores se acumulaba en los suburbios, intentaron desarrollar una bacteria para disolverla toda. Vale. Ya sabemos de dónde han salido los Zurg. Después de que los humanos desaparecieron, esa bacteria mutó. Al crecer, devoraba mucho más que la basura. Y ahora tenemos a los Zurgs. Vale, por si acaso. Se ha muerto, ¿por qué? ¿Por qué se ha muerto? Tendré que llegar a la viga que está allí al otro lado. A ver qué hago con esto. Vale, muchos se caen. A ver si se caen todos. Nada, esos dos resisten. Otro meo. Venga, falta uno. Cáete. ¿Ya? Sí. A lo mejor no hacía falta todo esto, pero bueno. Simplemente con venir aquí y saltar, no hacía falta librarse de todo. No veo ningún Zurg. Ahora sí están. Ya me extrañaba a mí.
resistir hasta que baje el ascensor. No se me cuele ninguno dentro. No parece que haya ningún nido. Usar objeto. Ah, el transceptor va aquí. Vale, al menos puedo bajar por el cubo. Fíjate qué vista. Es precioso desde aquí. Ahora me acuerdo, la ciudad estaba destinada a ser un refugio. Parecen estrellas, pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad. La humanidad construyó este caparazón para protegerse del exterior. Pero tuvo un coste, nadie puede salir. El exterior es un desastre, un lugar completamente yermo, inhabitable y peligroso. Pero si vienes de allí, debe significar que es seguro otra vez. Y mi promesa no era solo ir al exterior, era abrir la ciudad. Todavía no entiende por qué algunos recuerdos vuelven y otros no. Pero ahora estoy seguro de que es mi propósito, tengo que abrir la ciudad. Vamos, regresemos y busquemos a Momo. Ahora que hemos conectado el transmisor, deberíamos poder obtener ayuda.